Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido a este su canal Mundo Informa, donde te informas de todo lo que pasa hoy en día. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas para que estés enterado de todo lo que pasa hoy en día. Seguimos dándole seguimiento a este caso del joven Jefferson, el cual se encuentra desaparecido. Muchas personas están pegando cartel de desaparecido para que cualquier persona que vea a Jefferson se comunique con la familia, ellos le darán una recompensa. Se acaba de revelar nuevas informaciones sobre esto que le pasó a Jefferson. Se dice que hubo una persona, el cual estaba también por ahí, que vio que a Jefferson se le acercaron dos personas y que estas dos personas eran de una apariencia muy sospechosa, ya que aparentaban ser delincuentes y no aparentaban ser buena persona. Esa persona que dice que vio a Jefferson dice que sí, que Jefferson estuvo ahí y que también vio el motor, pero vio a Jefferson con dos personas más, el cual parecía muy sospechoso. Si eso es así, como dice esa persona que vio a Jefferson junto a dos personas más, puede ser que esas dos personas la hayan hecho daño a Jefferson. Y si este caso de Jefferson es verdad, que vieron a dos personas junto a Jefferson, esto me da a entender que lo que dijo la joven de la revelación que tuvo, que a Jefferson le dieron con una escopeta y lo tenían torturando, puede ser que sí sea cierto, si es verdad que tuvieron dos personas de una apariencia muy extraña junto a él. Estamos en la búsqueda, esperamos la colaboración de las autoridades porque nos den la información lo más antes posible y que nos ayuden en esta búsqueda. Usted me dice que suspendieron la búsqueda, ¿a qué hora el día de ayer y qué fue lo que le dijeron? Ayer como en eso de las 5:00 de la tarde o las 6:00, pues el coronel Martes nos habló pues de que iban a suspender la búsqueda para continuar hoy a las 9 de la mañana, y ya son casi las 10 de la mañana y no hemos visto la lancha de la Armada aquí, y no hemos visto la Marina, no hemos visto nada todavía hasta la hora. Ya en el día de hoy son 2 días que tiene desaparecido el joven. 3 días. Okay. 3 días. Ok, ustedes explicaban que no saben si tenía alguna situación, algún problema familiar. No, yo realmente a Jefferson lo conozco de cerca. Somos contemporáneos en cuanto a las predicaciones, de abajo venimos predicando y le conozco muy bien. No era un muchacho que sufría de depresión, él no era depresivo, no tenía problema con nadie, un muchacho muy dulce, muy amable con todo el mundo, todos los pastores los amamos, la comunidad cristiana, la sociedad, aún cristianos y no cristianos, un muchacho intachable realmente.